set your do back, Muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué sea para ustedes, pero espero tengan o hayan tenido un excelente día. Sí soy yo, estoy de regreso. La verdad, estuve muy ocupado los últimos días. No pude grabar, no podía hacer nada. Estaba trabajando, nuevos proyectos, nuevas cosas. Entonces, bueno, ya estoy aquí, ya estoy de nuevo por aquí. Así que espero y se diviertan. Hoy voy a hacer varias cosas. Estoy a 4 días, 5 días de mi cumpleaños, creo, 5 o 4, no me acuerdo muy bien, pero ya falta poco para mi cumpleaños. Entonces, bueno, pues ahorita lo que voy a hacer hoy, voy a cortarme el cabello porque ya esto ya está demasiado loco, ya ni siquiera me puedo peinar, así que bueno, pues es lo que voy a hacer hoy. De hecho, por eso voy saliendo del gimnasio y me voy a ir a cortar el cabello, así que ya me están esperando y bueno, ahorita nos vemos. Un beso. Los extrañaba, ya los extrañaba. En serio, ya los extrañaba. Así que ahorita nos vemos. Bye. Y bueno, pues ya salí. Ya me corté el cabello. Pero tuvimos un pequeño problema cuando me estaban cortando el cabello. Y solo esto me podía pasar a mí. Y bueno, pues me tuvieron que rapar. Sí. El chavo que me corté el cabello se le fue un poco la máquina y terminó rapándome. Así que bueno, pues ahorita me van a ver en 1, 2, 3. Ah, ¿verdad? No es cierto. ¿Qué dijeron? ¿Se rapó? Pues no, ya aquí estoy, ya quedé. Ya no me veo tan feo como soy. Un buen corte de cabello dicen que ayuda. Así que bueno, pues ya me corté el cabello y ya soy feliz. Como les dije, esta semana es la semana de mi cumpleaños. No sé cuál es la semana de mi cumpleaños. A ver, si mi cumpleaños cae en domingo, entonces, ¿cuándo es mi cumpleaños? ¿Es hoy? O sea, ¿esta es la semana de mi cumpleaños esta? ¿O la siguiente? ¿O las dos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo le hago? No sé qué voy a hacer. Si esta o la próxima semana va a ser la de mi cumpleaños, voy a festejar las dos, ¿por qué no? Porque puedo. ahorita me voy a ir a cambiar. Voy a arreglarme. ¿Por qué? Porque en la noche tengo un evento. Y bueno, pues por eso también me fui a cortar el cabello. Tengo un evento del lanzamiento de un programa de radio, creo. Sí, es un programa de radio. No sé muy bien, pero bueno, es hoy. Los voy a llevar. Ya pedí permiso para llevar mi cámara y todo. Así que ahí vamos a estar. Van a ir conmigo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ahorita les digo, me voy a ir a cambiar. Voy a ponerme, pues no guapo, pero arreglarme porque me siento fachoso. Playera, tenis. Así que, pues, ahorita nos veremos. Ya cuando me vean arreglado van a decir, ¡wow! Así que, ahorita los veo en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya me cambié. Me puse una camisa y me puse un pantalón de vestir y bueno, zapatos, ya saben, lo normal. ¿Por qué? Porque ya les dije, voy a ir a un evento al rato en la noche. De hecho, ahorita vine a comprar ropa. Así es, vine a comprar ropa. Espero encontrar lo que quiero porque lo necesito para el fin de semana de mi cumpleaños. Está dividido en 3 días. Bueno, 4 en realidad, pero bueno. Ahí estaré grabando todo para que lo vean. Sí voy a grabar todo. La verdad voy a grabar todo lo que haga en el fin de semana de mi cumpleaños. Espero se diviertan con eso. Así que pues ahorita nos vemos. Voy a ir a comprar ropa. Así que un beso. Uy, bye. Pues bueno, ya estoy aquí en el Foro Indie. Ahí está. Ahí lo pueden ver. No se ve bien, pero bueno. Ahorita vamos a entrar, a ver qué pasa, qué sucede. Ahorita nos vemos. Un beso. Uy.
días, buenas tardes. No, no es cierto, no estoy empezando el vlog otra vez. Sí, ayer ya no pude terminar de grabar, la verdad fue un evento un poco caótico. ¿Por qué caótico? Porque había muchísima gente, muchos influencers. Ayer fue la presentación de la nueva barra de Grupo Radio Fórmula, que bueno, está formada por influencers, por youtubers, por gente que está dentro de las redes sociales y que están haciendo algo por este país. Y bueno, personas como Chumel Torres, Ricardo Farril, Rich es genial, Giotz, Diego Alfaro, que bueno, pues es un ícono, digamos, en cuanto a moda y en cuanto a zonas trendy de la Ciudad de México. Bueno, él estuvo como conductor de Zona Trendy, pero bueno, fue algo muy padre, fue un evento muy padre. Felicidades a todos ellos. Chumel es una persona que de verdad puedo llamar próximamente un amigo, porque es una persona con la cual comparto muchas ideas en cuanto creativas, en cuanto a todo eso. Entonces la verdad, espero hacer algo con Chumel pronto. Así que bueno, yo sé que ya es muy tarde y ya de hecho ya son las 7:35 p.m. Y bueno, yo sé, no grabé hoy nada, la verdad estuve haciendo muchas cosas en cuanto a lo que voy a hacer para mi cumpleaños, en cuanto a todo eso. Y bueno, pues no pude grabar mucho. De hecho, es lo primero que estoy grabando hoy. Entonces, bueno, pues esperemos se diviertan. Voy rumbo al primer festejo de mi cumpleaños. ¡Yay! Voy al primer festejo de mi cumpleaños, que iba a ser principalmente en el Chuck E. Cheese, pero bueno, tuve algunos problemas con Chuck E. Cheese. Muy mal Chuck E. Cheese, muy mal. Y voy rumbo al boliche. Vamos a estar en el boliche, entonces va a estar cool, va a estar divertido. Espero ganar, espero que me vaya bien. Así que bueno, ahorita van a ver qué tal me fue. Así que ahorita nos vemos. Y estoy muy feliz porque ya es el fin de semana de mi cumpleaños. Así que ahorita los veo. Bye. Everybody's at the record house, rocking at the record house. If you're not rocking at the record house, baby. Rocking at the record house. If you're not rocking at the record house. If a baby rolling at the record high, rocking and rolling. Ahí está la chuza, se ve, pueden verlo. Y lo peor de todo es que no lo grabamos, nadie lo grabó, nadie grabó mi chuza, nadie. Bueno, yo no sabía, pero en mi cumpleaños me trajeron Skrillex, gracias. Ahí está Skrillex tocando. Hoy es la única persona, una computadora.
que sean así conmigo. Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. Se festeja desde hoy. El domingo no hay. Quería su chusa. Ya se nos había acabado y fue a pagar, qué bello, véanlo, ahí viene caminando. Ahí viene. Campeón nacional infantil en boliche. Por eso voy ganando. Ahí están los tres humillados de la noche. Les gané. Este fue nuestro tercer juego. Yo 112. Pues eso fue todo por hoy, así es, bueno, por hoy y por ayer, así que como vieron hoy junté 2 días en un solo video y bueno, creo que voy a estar haciendo eso, ¿por qué? Porque pues luego no me alcanza el tiempo de estar grabando muchas cosas en todo el tiempo, todo el día y así, entonces para que pueda subir un video por lo menos cada 2 días, que yo lo quiero hacer diario, pero luego no me da tiempo de grabar o tengo muchas cosas en ese día. Entonces, bueno, para que se la pasen bien y se diviertan y vean todo lo que estoy haciendo, voy a juntar esos 2 días, voy a juntar a lo mejor hasta 3. ¿Por qué no? Entonces, pues, espero se hayan divertido con este video, que, pues, como vieron, hice varias cosas. Les agradezco muchísimo, como siempre, por haber visto este video, por haber visto los anteriores, por haberse suscrito a mi canal. Y, bueno, recuerden que si no se han suscrito a mi canal, vayan, corran, suscríbanse, sean felices, sonrían y bueno, compartan este video con sus amigos y con sus enemigos. ¿Por qué con sus enemigos? Porque pues, obviamente les caen mal sus enemigos. Así que pues háganle la mala onda y compártanle algo feo que no les gustó. Así que esto fue todo por hoy. Les mando un beso. Espero se hayan divertido mucho conmigo. Recuerden que si no están sonriendo cuando se despierten y no están sonriendo cuando se van a dormir, algo están haciendo mal. Los quiero mucho. Un beso. Bye.